¿Cómo calificar la consulta popular que se realizó este domingo 1 de agosto en México? Para algunos un rotundo fracaso, para otros un éxito al ser la primera consulta popular con un marco constitucional, la primera consulta popular más allá de los otros ejercicios que se hicieron a mano alzada o con casillas puestas de manera improvisada, como la que dio origen al cierre del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o la cancelación también de esta empresa de planta cervecera Constellation Brands allá en el norte de nuestro país. Bueno, esta es la primera que se lleva y por ello creo que vale la pena decir que fue importante. Por eso ahora hay quienes dicen que fue un rotundo fracaso por el nivel de participación, que fue de aproximadamente el 7% de la lista nominal de nuestro país, que es de 93 millones de personas. 6 millones de personas habrían participado, por lo cual no alcanza a ser vinculante. ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Qué va a pasar con esas personas que sí participaron y que dijeron un contundente sí a ver hacia el pasado y abrir procesos hacia el pasado? Eso es lo que decía la consulta popular. No hablaba sobre los juicios a los expresidentes, aunque eso se podría derivar en una interpretación. Hablaba de si es conveniente o no revisar el pasado y hacer procesos de aquello que se considere necesario. Así de confuso y así de amplio era la consulta. Si nos vamos a ver la participación de otras consultas populares en América Latina, pues quedamos muy por debajo del umbral en los primeros ejercicios. Nos dice Daniel Sobato de Idea Internacional que es el ejercicio con menor participación que se ha realizado en América Latina desde 1978. El que menos ha registrado es uno de Guatemala, un referéndum en Guatemala en 1994 con un 15.8% de participación. A nosotros no llegamos ni al 10%, lo cual pues se considera muy bajo a nivel internacional. De cualquier manera, creo que la pregunta no ayudó mucho. Se critica la participación del INE, creo que hizo lo propio, que hizo lo justo, una buena organización con los recursos que tenía, y hay mucho que aprender. Hay mucho que aprender en este instrumento ciudadano de democracia participativa, de participación directa, donde se puede pues poner cosas importantes a la discusión popular, verdaderos debates. Yo, en mi opinión, no había debate en este tema. Todos estamos de acuerdo en que hay que revisar y aplicar la ley y revisar el pasado. No hay mayor, uno que otro no, pero creo que la mayoría considera que es importante y necesario revisar las acciones del pasado. Pero, pues, bueno, fue la consulta que nos tocó, motivada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora tocará a los políticos ver qué se hace con la respuesta ciudadana, que mayoritariamente un 95% dijo sí, y ahora, ¿hacia dónde caminar?